Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos. Bienvenidos una vez más a la sección La lista de la compra, en donde os enseño todo lo que he comprado el mes anterior, en este caso en el mes de agosto. Así que atentos al vídeo, que comenzamos. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Bueno, en primer lugar vamos a empezar por lo más tocho y lo más complicado de manipular, que no es otro que The Adamantium Collection de los X-Men. Este pedazo de cómic, porque no es otra cosa que un cómic gigante, eso sí, pesa más de 5 kilos. No os lo voy a abrir ahora porque voy a dedicar un vídeo exclusivamente a este cómic. Lo voy a abrir, os lo voy a hacer el unboxing completo, os lo voy a enseñar, las páginas, para que veáis qué pasada de cómic. ¿De acuerdo? Pero esta es una de las cosas que hemos comprado este mes. Voy a dejarlo a un lado y os sigo enseñando. Más cosas. He cogido unas camisetas. Aquí veis una de Spider-Man muy chula, comprada en Zabi. Y esta otra de Marvel, la típica negra con el logotipo, me entró con el pedazo de cómic de los X-Men. Era una promoción que, comprando este cómic que estaba rebajado encima en Zabi, también lo compré, pues te regalaban esta camiseta. Así que perfecto, un 2x1. Y también en Primark me compré esta camiseta que veis aquí, de Mickey Mouse, que está ahora mismo de aniversario, y pues en casi todas las tiendas tienen merchandising y camisetas de Mickey Mouse, y esta la verdad es que me gustó y la compré. Más cosas. Vamos con los Funko Pop, que sé que es una de las cosas que más os gustan. De la San Diego Comic Con me traje a estos tres pequeños. Ant-Man, que como sabéis, ha habido un sorteo no hace mucho y ha habido un suscriptor que se ha llevado uno como este. La pena es que en el pedido que hice, que pedí estos dos, Ant-Man y Stinkor, me vinieron un poco tocados de pop culture. Las cajas están dobladas, la verdad es que no tenía muy buena protección y me da mucha rabia, porque a mí me gusta tenerlos en cajas y mostrarlos así. Entonces el valor que han perdido es bastante, pero bueno, este ya lo habéis visto en el sorteo. Y estos dos, que son de los Masters del Universo, los veréis en un futuro unboxing que haré de los héroes y de los villanos. Este en particular, el Stinkor, llama mucha atención porque aquí pone Scented, no es exactamente la traducción, pero al igual que el muñeco de los Masters del Universo del mismo nombre, huele. Es el primer pop que yo veo que huele. Tú te acercas y tiene un olor como alcanfor, no sé, un poco extraño. No es que huela mal, pero huele raro, y la verdad es que sorprende, un pop que huela. Igual que ahora os van a sacar con luz, pues este en particular tiene olor. Y luego está este, que no llegué a conseguirlo en Pop Culture, ya había sido agotado, y lo tuve que coger por eBay a un comprador. Me salió más caro, pero bueno, sea, es un pop muy caro, está ahora mismo creo que a unos 75 dólares, o sea que me salió más barato. Entonces, pues mientras no siga bajando de precio, pues habremos hecho una buena compra. Y estos son los pops de la San Diego Comic Con. Aparte, he cogido estos pops de Spider-Man para mi Funko Spider-Verse. Todos estos pops lo vais a poder ver cuando haga el segundo vídeo del Funko Spider-Verse. Está esperando a uno que me falta por llegar para poder hacerlo, pero está en preventa y todavía queda bastante para que llegue. Entonces voy a hacer un vídeo con los 9 restantes, y más adelante, cuando me lleguen nuevos Funko Pop que han salido de Spider-Man y seguramente los consiga, haré un tercer vídeo del Funko Spider-Verse. Aquí, como podéis ver, tenemos las dos versiones de Spider-Man de Homecoming, con su traje casero, digamos, y el que le hace Tony Stark. Y aquí tenemos dos pop muy similares, porque prácticamente son iguales, uno en verde y uno en rojo, pero de diferentes etapas del personaje. Aquí tenemos el traje Steel, el traje, digamos, de camuflaje que tiene Spider-Man, y aquí tenemos el de la saga de Big Time, ¿vale? Pues estos os voy a hacer el unboxing cuando haga el Funko Spider-Verse. Vamos a dejarlos aquí porque hay más todavía. Tenemos en esta ocasión Rock Candy, a Ella y a Valkyria. Para completar mi colección de Marvel de Rock Candy, que de momento las tengo todas, pues me faltaban estas dos pequeñas y ya están aquí. Estas igualmente os las enseñaré, pero cuando haga el unboxing de la colección completa de las Rock Candy de Marvel, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlas por aquí porque queda
algo muy tocho, que no es otra cosa que el increíble Hulk de Slade. Era la única figura que me faltaba para conseguir las 10 iniciales, digamos, los dos sets básicos, que están compuestos pues, por los Vengadores, Spider-Man, Doctor Extraño y los villanos Venom y el Duende Verde. Os digo lo mismo, va a haber un vídeo diferente con un unboxing de todas las figuras de Marvel Slade. Y también va a haber comparativa con todas las que salgan en la colección Marvel Movie Collection. Igual que hicimos con la de Iron Man, cuando llegue el momento de reseñar la figura de Hulk, pues la mostraremos junto con esta y junto con la de Marvel Figurine Collection, también de Eagle Moss, para que veáis la diferencia entre las tres figuras y cuál es mejor. Así que esta ha sido otra de las compras. Y por último, he cogido estos juegos. Aquí tenéis el juego de Deadpool. Hacía tiempo que quería tenerlo y estaba muy barato, la verdad, en eBay. Creo que estaba por menos de 20 euros y dije, pues mira, aprovecho el momento y me lo cojo. Y luego en Carrefour vi este juego y me vino la nostalgia, que no es otro que el Sonic Mania Plus. Es una edición especial con una portada lenticular, como podéis ver, que podemos quitarla. Tenemos lo que es el juego en sí, ¿vale? Con su caja normal y pues una especie de libro de bocetos, de imágenes del personaje, del juego. La verdad es que bueno, es curioso y la verdad es que también está bastante bien de precio. Creo que son entre 25 y 29 euros por una edición especial. O sea que bueno, tampoco está mal teniendo en cuenta lo que valen ahora mismo los juegos. Y en Carrefour también me cogí dos películas. La segunda parte de Los Cuatro Fantásticos, de la primera versión, digamos, de Fox, que me faltaba. Si os dais cuenta, en el anterior lista de la compra tenía la primera película, pues ya he conseguido encontrar la segunda. Soy un completista, ya lo sabéis. Y también quería tener la película de Godzilla, porque a medida que vayan saliendo quiero tener también la de Kong, la nueva que va a salir de Godzilla King of the Monsters, Godzilla vs Kong, es decir, todo el Monsterverso, pues me apetece tener también todos los Blu-ray. Así que la había muy buen precio y dije, pues para buchaca. Y esto ha sido todo, que no es poco. ¿Qué os parece? Me he pasado, ¿verdad? Bueno, dejadme los comentarios cuál es el artículo que más os gusta y esperad el mes que vienen curvas. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like. Si os gusta el canal, suscribiros para más contenido, activar la campanita para las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!